Al 20 de diciembre nosotros tenemos prevista tener culminada la etapa 1 y la etapa 2, que cubriría más del 70% de la licitación en con lo que corresponde a instalación. Ya hay algunos que hemos hecho, estamos haciendo pruebas de funcionamiento. Espero que esa herramienta que se nos ha permitido tener como disuasoria de las velocidades la podamos tener en funcionamiento y en gestión como la teníamos pensado para los comienzos de la temporada y que dé resultado. La intención de la Intendencia, y lo he dicho más de una oportunidad, no es ser una fábrica de multas mediante estos equipamientos, es utilizarla como un elemento de disuasión. Yo te diría que el otro día venía de Montevideo y veía que están tan acostumbrados a los cajones esos puestos arriba de columna que los ven, no sé cómo hacen, pero ya tú ves que frenan e inclusive lugares que yo no estoy acostumbrado a verlos y ya veía que detenían su marcha. Por ejemplo, en La Capuera, que todo el mundo pensaba que podía pasar sin vigilar lo que le marcaba la lombada electrónica, que era una velocidad menor a 60 kilómetros, hoy ya hay puesto ahí un fiscalizador que pueda generar multas. O sea que hay varios lugares, por ejemplo, 18 y Venecia es un lugar donde va a estar colocado, que llama la atención, en Punta del Este, allí en la 29 también. Sí, hay muchos lugares. En total van a estar colocados en la segunda etapa, capaz que cerca de 40 equipos entre fiscalizadores de semáforos y de velocidad. ¿Y van a quedar funcionando más o menos en qué fecha? Y también, nosotros esperamos que los tengamos antes del 1 de enero, ya tengamos funcionando y fiscalizando. Igualmente se va a comunicar. Ya hubo un avance de alguien que publicó en redes una lista como que estaban funcionando, que a nosotros no lo desmentimos ni lo aseveramos, porque fue bueno, porque a partir de ese momento empezó a haber otra conducta en esos lugares.